Hola, bienvenidos, soy Leo Acerox y esto es un nuevo video de Final Fantasy Previews. Vamos a hablar de la nueva unidad que se vino a Yabrea de Parasite Devi. Bueno gente, ya tenemos la info, vamos a ir directo al grano. Ya analicé un segundito la unidad antes de hacer el video, si sí, me tuve que madrugar. Así que agradézcame que hago esto por ustedes, porque la verdad la comunidad de Final Fantasy se merece lo mejor. Y qué mejor que hacer las cosas temprano. Obviamente, primero voy a agradecer primero a Roxaru que lo publicó en el Discord de Kamikiro. Y por eso tengo la info, si no, no la tendría. Si no, tendría que estar luchando como bestia para poder obtenerlo. Bueno, vamos a hablar de los tags que tiene Aya. Es Tierra, Clash of Will Tierra, Atacante, Heller, Otherworld y Clash of Will. Hasta ahora de Otherworld, hasta ahora no creo que llegue una unidad con un tag así. Por vende a ser de los banners de colaboración ese tag. Bueno, veamos. Tenemos los stats en X3. Tiene hasta 6.249 de vitalidad. 533 PM. Llega a un ataque de 512, lo cual no está mal. Bueno, ya defensa y magia deja mucho que desear. Y espíritu 390. Tiene resistencias 80% al fuego y tierra, lo cual eso es muy bueno en batallas de este tipo. Tiene resistencias al sueño, a la parálisis, a la confusión y a la petrificación. Muy bien. Nada mal. Solo se le puede equipar pistolas, así que no hay problema. Sombreros, ropas, túnicas y accesorios. Lo único que se le puede equipar. Bueno, vamos a ver. Primero vamos a traducir, obviamente. Si no, ¿para qué soy de habla hispana si pongo todo en inglés? Bueno. Revive automáticamente a todos los aliados. A un solo aliado. Y rellena 200 la barra de invocación. Revive un aliado de knockout también con el efecto de 200 de moral. Cura a todos los aliados. También recarga la moral. ¡Pah! Parece que recarga moral todo. Todas sus habilidades. Estamos en la forma normal, digo, la forma base. Y tiene un cooldown de 2 turnos, un lanzamiento con disponible en un turno con doble empuñadura, pero nadie va a empuñar con dos armas a Aya. Bueno, es un ataque de 1800 físico, triple Bolting Strike, así que gente, esto es genial. Para una batalla de Dark Vision viene bien. O de algún trial. Bueno, daño físico de 200 a Moe. Rellena 20 piedras la barra. De límite. Bueno, acá. Un cooldown de 4 turnos. Disponible en el primer turno. Otorga barrera. Por 5000. Y 15000 en su máximo esplendor en KO. Durante 3 turnos a todos los aliados. Y aumenta la resistencia a todos los estados alterativos 100%. Y también resistencia a la ruptura de parámetros 100%. Y rellena 500 la barra de moral, lo cual está bien. Acá tiene otro cooldown de 4 turnos. Lo que hace este es elimina todos los debuffos y nos aumenta las resistencias a los parámetros 300%. Aumenta el daño límite de 250% a todos los aliados. También cura. Dividido en 3 turnos. O sea, por 3 turnos nos vamos a ir curando. Lo cual no está mal. Y rellena 500 la barra moral. Otro cooldown. Esta es de 5 turnos. Cura el paro. Y aumenta la resistencia a paro. Y evade 5 ataques físicos durante 5 turnos a todos los aliados. Y disminuye por un turno el cronómetro de enfriamiento a todas las habilidades de Aya. Así que gente, esta habilidad viene bien, porque tenemos unos cooldown de los dos anteriores que hemos leído. Tiene un turno muerto, entonces esto va a servir bastante. Acá otro cooldown de buffs de 120 de tierra, normalito. Añade el elemento tierra a ella misma. Aumenta el modificador LB por 70 y aumenta el daño tierra
a ella misma 45%, no se puede dispelar. Ahora, una Magnus en la forma base, un uso por batalla, obvio, como todas las Magnus. Mitiga el daño recibido 90%, pero a ella, ¿eh? A ella. Y aumenta su daño físico y mágico de tierra por 100% durante 2 turnos. No se puede dispelar. Y al resto de los aliados 60% también durante 2 turnos. Lo cual no está mal. Pero siempre le falta algo. Siempre falta 5 para el peso. A ver. A ver si habilita alguna habilidad útil en... en algunas condiciones. Barra de moral, barra de moral. Activa una habilidad Caudan. Inflige veneno 100% a un enemigo y reduce la cantidad de curación de 50% y elimina por 3 turnos a un enemigo. Y elimina todas las ventajas. Eso no está nada mal. Le reduce la curación al enemigo. Eso sí está bien. Y mitiga el daño contra demonios y humanos 30% durante un turno. Eso se activa, creo que en el primer turno, cuando obviamente activas el True Master o el Super True Master. O la carta equipada, claro. Bueno, la líder skill que tiene es la normalita de todos los Clash of Will, 300 a todos los parámetros a las unidades de KAU, y en plena batalla de moral 500. Ahora, el estallido límite, ¿qué tiene? Bueno, tiene debuff de armas 35% durante 4 turnos a todos los enemigos. Debuff de 80 defensa. Y un ataque finisher de tierra de 450. Se va a 520 con el modificador. Y reanim y autoláser a todas las unidades durante 4 turnos. Recarga 100% de energía. Muy bien. Un golpe finisher. No me gusta tanto eso, pero bueno. Ahora vamos a analizar la forma Brave Ship, que ahí es donde está su mayor potencial en KAU. Ya arrancamos con los ataques. Un Bolting Strike de 200, pero a un máximo de 450 en su máxima moral. Y rellena 20 piedras la barra límite. También tiene el cooldown de 1800 de ataque triple Bolting Strike. Acuérdense, un ataque neutro. Tiene daño físico de 200 a Moe. Este no aumenta el modificador, sigue siendo un ataque inutilizable. Bueno, un cooldown de 5 turnos que debuffa 135 de fuego a todos los enemigos. Se añade ese elemento y se aumenta 60% durante 5 turnos y no se puede dispelar. Ahora, un cooldown de 3 turnos. Se aumenta el daño contra demonios y humanos 250%. Aumenta el modificador de habilidad 50, pero 100 en su máximo expresión con moral. Y ahora esto es lo que me gustó. Aumenta el modificador LB 140 y en su máxima moral 220. Durante 3 turnos. Esto está genial. Bien. Y acá la Magnus de Fuego, obviamente, la típica de 150 a fuego. Pero cuando estás en batalla de moral, se va a 180. Así que, gente, eso es God. Vamos a ver, ¿qué otras condiciones tiene? Acá está lo que decía, mucho por batalla. Esto solamente se activa en KAU. También tiene el inflige veneno y también la de la mitigación de 30% a humanos y demonios. Para que sea en el primer turno esto quiere decir una cosa. Puede que el enemigo de KAU haga un ataque en el primer turno, espero que no. Y ahora, vamos al estallido límite, que acá viene lo bueno. Debuffa armas 40% por 5 turnos. Daño físico de 480, pero con su máximo en
en moral se va a 6.80. Y no termina acá. Vamos a analizar. Fuera de KO es 140 el aumento. O sea, tiene 4.80, se va a 6.20. Fuera de KO, yo creo que es el daño más alto en cuanto LB se requiere. Y en batalla de moral se va a 900. ¿Qué opinan ustedes de esto? Es un extreme nova, o sea, 30 hits. Debo decir, gente, que quedé encantado con esto. Bueno, gente, ¿qué opinan de Aya Brea? Recuerden que dura 3 semanas su banner, así que tienen tiempo para tirar. Así que, ¿qué piensan ustedes? ¿Van a tirar por ella o no van a tirar? Bueno, yo en mi caso voy a hacer lo siguiente. Sí, señores. Voy a hacer directo de tiradas el día de hoy. Así que van a verme humillado. Así que ojalá me acompañen a mí y al señor Chocoleo, que va a estar conmigo tirando por Aya Brea. No tengo recursos para el Pity, pero espero conseguir los recursos que faltan en caso que no me vaya bien el día de hoy. Así que, gente, espero verlos el día de hoy. Ya dejaré programado el directo. Bueno, gente, eso ha sido todo. Los saluda Leo Xerox y nos estaremos viendo en el próximo video o directo. ¡Nos vemos!